Entonces, nosotros creemos que a través de la biblioteca, que a través de los jardines, podemos aportar algunos elementos para que mejore la educación de los chicos nuestros, de Granadero Baigorria. Por ejemplo, traer gente muy capacitada y experimentada para que a través de la lectura instruya a los chicos, creemos que es una muy buena alternativa. Y tenemos un espacio hermoso en la biblioteca que lo estamos activando, que aparecen las publicidades como corresponde con el logo de la municipalidad, porque la biblioteca en realidad lo es, siempre lo ha sido y mucha gente no lo sabe. Y hemos intentado que ese segmento de la biblioteca se incorpore con todas las fuerzas a todo lo que tenga que ver con la municipalidad, ¿no? Y específicamente con cultura y educación. El próximo domingo, otro encuentro de folclore, en este caso, en el NAC. La verdad que han sido muy lindos los que tuvimos, diferentes, pero tengo que reconocer que este pinta por el interés como con muchísima concurrencia. Vamos a hacer tal vez así dos domingos de folclore, porque hay una gran cantidad de artistas. Y bueno, en este caso recomiendo que la gente se acerque al recreativo porque vamos a tener el debut en nuestra localidad de dos grupos que por ahí tocan fuera de la localidad pero que no habían podido tocar en Granadero Baigorria. Pasó con mucha gente. Uno se llama Fusión y el otro es un dúo que son los Mistoles de Granadero Baigorria, que tienen repertorios diferentes pero que van a estar animando la tarde. Y también el orgullo de poder decir que Mariela Mendoza, con su ballet de Casa de la Cultura, también va a estar mostrando toda esa parte ahí alrededor del mástil, ¿no? Donde la gente ya se va acostumbrando a instalarse. Así que, bien, viene lindo eso. ¿Dos domingos desde la qué hora? Desde las 16 horas por ahora, porque suponemos que cuando ya el domingo pasado hizo un poquito de calor, así que a lo mejor vamos a tener que extenderlo un poco. Va a venir bien porque tenemos gente como, por ejemplo, en los talleres de fotografía hacen unos trabajos con láser y muy interesantes que necesita que sea de noche para mostrarlo. Así que, bueno, hay muchas cosas por mostrar. Y va todos los domingos seguimos con el rubro, rubro el que corresponda, nos falta el melódico, va a venir otro de rock, viene otro de danzas. Pero especialmente el 27 del mes que viene hacemos en ese mismo sitio el cierre de todos los talleres de Casa de la Cultura. O sea, cada tallerista va a poder mostrar todo el trabajo de la gente de todo el año. Así que bueno, hay domingos para adelante bastante. Muchas gracias. No, a ustedes.